Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo. De inmediato vamos a enlazarnos con la señal del Palacio de Miraflores. Allá se encuentra nuestra compañera Enny Ángel. Adelante, Enny, te escuchamos. Hola, buenas noches. Te saludo a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. En este momento, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, lidera una amena e importante reunión con cultores y cultoras populares del país, así como también ganadores de los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Vemos en las imágenes, se encuentra acompañado de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y como invitados especiales el diplomático Alex Saab y su esposa Camila Fabri de Saab. Esto como parte de una semana de su liberación. Alimenta y engrandece la patria, lo decía el jefe de Estado en recientes declaraciones emitidas en actividades con cultores del país. Considera además el jefe de Estado que la cultura es el alma de Venezuela y es por ello necesario consolidarla para que los ciudadanos conozcan la grandeza y la riqueza cultural. Vamos a escuchar declaraciones del presidente Nicolás Maduro. En este encuentro tan bonito entre la gente de la cultura y del saber, el saber de la cultura, porque también tenemos invitados especiales a los científicos y a las científicas ganadoras de los premios nacionales de este año 2023. Así que el saber de la cultura. Se fueron de parranda un día. Y aquí estamos, bueno, contentos hoy 27 de diciembre. Hoy cumpleaños Manuelita Sáenz. 226 años, así que estamos celebrando el cumpleaños de Manuelita. Y es día de San Benito, además. Es bueno para todos hoy el día, ¿no? Me alegra mucho que ustedes estén aquí en esta casa, la casa de Miraflores, que lo llaman palacio, pero como se dan cuenta ustedes, es una casa grande. Y me alegra que hayan aceptado esta invitación. Ahora poco a poco nos iremos abrazando, nos iremos tomando un selfie uno por uno, ¿ah? Para el recuerdo. Antes vamos a escuchar música. Está haciendo frío, hay que comer, ¿verdad? Un año 2023 bonito, bonito, que hay que incrementar en su belleza, y la única forma de incrementar la belleza de nuestra patria es con nuestra cultura, con nuestra espiritualidad, con nuestra identidad, con nuestra música, con nuestro canto, con nuestra poesía, con nuestra escritura, con nuestro arte. Es la única forma de engrandecer nuestra Venezuela, en medio de un mundo convulso, duro, difícil, donde Venezuela saca una bandera de dignidad, saca una bandera de independencia. Yo invité muy especialmente hoy, miércoles, a un amigo que está cumpliendo una semana hoy de haber renacido, Alex Zac Morán, presente, y su esposa Camila. Alex y Camila, está cumpliendo una semana de haber nacido. Lo rescatamos del secuestro, de la tortura terrible que sufrió. Muchas cosas todavía tiene que contar y decir, pero allá en las celdas oscuras, nauseabundas, donde los metieron, donde llegaron sus torturadores para quebrarlo, para destruirlo, y quebrándolo él, tratar de destruir y quebrarnos a nosotros. Allá también llegaban las cartas de muchos de ustedes y la fuerza de muchos de ustedes. Así que él resistió con su fuerza y con su fuerza resistimos nosotros. Así que esta fiesta también es dedicada a él, a su esposa y a su resistencia y a esta victoria milagrosa que nos permitió rescatarlo. Así que vamos a disfrutar, vamos a cantar. Y el que quiera, vamos a comer también. Gracias, pues, que Dios los bendiga a todos. ¡Que viva la parranda!
allí tenían las declaraciones del cantante y compositor Iván Pérez Rossi, quien se encuentra amenizando este compartir navideño acá en el Palacio de Miraflores. Lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, agradecía a los cultores y a los científicos del país por enaltecer y alimentar la patria en medio de un mundo tan convulso con su cultura y con su patriotismo y con sus valores y expresiones culturales. Es la información que podemos aportar a esta hora y con ella regresamos el contacto desde el Palacio de Miraflores. Adelante. Muchísimas gracias, Eni, por tan importante información que nosotros hemos transmitido por la pantalla de Venezolana de Televisión. De esta manera, pues, despedimos este contacto en directo, no sin antes invitarles a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Muy buenas noches.